el movimiento al socialismo a través en este momento de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Marianela Paco Durán, aún está continuando justificando la conclusión del informe de mayoría, que es del oficialismo, que recordemos deslinda de toda responsabilidad al ministro de Gobierno, Sacha Llorente, y también a los jefes policiales. El otro informe, Casimira, recordemos que corresponde a la minoría opositora, que sí ha encontrado responsabilidades y ha denunciado un uso excesivo de la fuerza pública, esto en el desbloqueo violento que ha provocado la muerte de dos jóvenes en mayo en la región yungueña de Caranavi. Por la mayoría simple que tiene el movimiento socialismo, se prevé que esto va a ser aprobado para que a partir de mañana este informe sea remitido a la Fiscalía. Pero escuchemos un poco de las declaraciones de la diputada Marianela Paco Durán. La determinación ha sido tomada de forma colegiada, con voto y participación de la gente que responsablemente ha participado en cada uno de esos momentos. De ahí que la mayoría de las personas... Consuelo, como siempre, gracias por el informe. Desde la Asamblea Legislativa le explicábamos que todavía no se lleva a cabo el tema del informe del movimiento al socialismo, que deslinda de toda responsabilidad a los ministros de la Presidencia, de Gobierno, además del comandante de la Policía. Una nueva pausa, ya volvemos.